Hola makers, bienvenidas al canal. En el vídeo de hoy os traigo este look, mi propuesta para estas navidades, tanto para cenas de empresa, nochevieja, nochebuena, bueno, cualquier momento especial que tengáis. Me voy a acercar para que veáis el look. Y si os gusta, quedaros a ver. Hola chicas, bueno, en primer lugar, para este look navideño aplicamos nuestra prebase favorita. Yo en mi caso utilizo una de New York Color, que desgraciadamente está descatalogada, pero me gusta muchísimo, ya que cierra muy bien los poros e ilumina el rostro. Una pena. En segundo lugar, aplicamos la prebase de ojos. Yo en mi caso utilizo la de Essence, que me gusta mucho, es locos y va muy bien, aguanta muchísimo más la sombra. En tercer lugar, vamos a aplicar una sombrita de color beige, tanto por la parte superior del ojo, la inferior, párpado móvil, etcétera. En cuarto lugar, cogemos este lápiz de Kiko, que es una sombra en crema, es de color beige, es el número 28 y la aplicamos en el párpado móvil y la difuminamos con la yema de los dedos para que se derrita mucho mejor el pigmento y se integre muy bien en el párpado. Después la vamos a sellar con esta sombrita de Essence, que en color beige, con unos destellitos luminosos, y lo aplicamos por el lagrimal, un poquito por debajo, para que se abra mucho más la mirada y esté el ojo más despierto. Después vamos a aplicar esta sombra en gel con muchos destellos, muchos brillantes en color oro. Es de Deli Plus y nos lo aplicamos por todo el párpado móvil. Con el quinto paso vamos a marcar la cuenca con un lápiz negro y vamos a delinear la waterline superior para que no quede ningún corte entre las pestañas y esa zona. En sexto lugar, vamos a difuminar las cuencas con un lápiz biselado, dando mucha más profundidad e intensidad a esta zona. 6. Vamos a aplicar el delineador negro. Yo en este caso utilizo este de Mercadona. Nos hacemos una colita felina y seguimos sellándola con sombra negra y marcando la banana. Vamos a seguir difuminando todo muy bien. Lo siguiente, vamos a coger una sombra beige con un poco de iluminador y lo vamos a aplicar en el arco de la ceja y nos aseguramos de que no quede en corte. Con el lápiz biselado vamos a marcar la waterline a ras de pestaña para enmarcar el ojo y que quede mucho, mucho más profunda la mirada. Con un lápiz negro delineamos la waterline. Para acabar el look de ojos aplicamos nuestra sombra favorita, nuestro rímel favorito, y en este caso utilizo, como veis, el de Mercadona porque me gusta muchísimo y deja unas super pestañas.
Bueno, ya hemos acabado. Cogemos nuestro corrector en forma de triangulito, nos lo aplicamos en la ojera y aquellos puntos conflictivos donde creáis necesario aplicar el corrector. Y vamos preparando nuestro rostro. Cogemos la Beauty Blender, yo en este caso la de Real Techniques, y difuminamos. En este caso he utilizado dos bases, la de Nude Illusion de Catrice y otra de Maybelline, para crear un fondo de maquillaje más intenso. Lo difuminamos muy bien con la Beauty Blender. Dejamos que se seque un poquito y sobre todo ahora sellamos el maquillaje con polvo. En este caso utilizo uno de Maybelline. Lo siguiente, nos hacemos la ceja, cogemos un poquito de sombra con un lápiz biselado, la delineamos muy bien, que no queden, pues eso, calvita, y la sellamos con este sellador de Catrice en tono marroncito para enmarcar mucho más la mirada. Para ir finalizando, vamos a contornear el rostro y nos lo aplicamos, como veis, en forma de 3 por los pómulos y debajo de la barbilla. También vamos a poner un poquito. Pues cogemos una brochita y nos aplicamos el rubor, en este caso un poco rosita, y lo aplico en línea. Ya vamos a aplicar un poco de iluminador por la nariz, el arco de Cupido, por donde os guste más. Y para finalizar vamos a delinearnos los labios con este labial de NYX rojo potente. Es low cost y va muy muy bien. Y para finalizar utilizo el lip tint de Sephora, un rojo muy bonito, y acabamos el look. Espero que os guste.